saco chupetillas. Hoy salgo peinada. Muy importante. Muy importante. Eso es que no nos hemos dormido. Bueno, venimos, como podéis ver por el escaparate, a Hello Mamis. Vamos a ver al bebé, que ya se le verá súper bien la carita y todo. Sí, sí. Y además, además podemos poner un poquito como la evolución de lo que, cómo se le ha ido viendo. Guay, verdad. O lo podemos dejar más al final. ¿Sabremos el sexo del bebé? No. Ya lo tengo asumido. Toma, hay que llamar. Aquí tenemos a la primera que supo el sexo del bebé, que puede dar constancia de que no sabemos nada. No sabe nada. ¿Qué tiene ahí, Mía? ¿Quieres tomarlo? ¿Sí? No es necesario, si no me sale un número así, la voy a tomar. ¡Oh! ¿Otra vez? ¿Un bebé? ¿Dónde hay un bebé? ¿En la tele? Todavía no. ¿Bebé? Yo, el tema es controlar un poquito más el peso, por si acaso coge un pelín menos de peso, tener un poco de arteria umbilical única, pero en realidad, prácticamente todos los bebés que tienen arteria umbilical única van bien de peso y hay bebés que van gordos, o sea que tampoco es. Sí. Sí. Pues mira, peso 700, casi 50 gramillos. ¿Está bien? Sí, está, no está muy grande, vale, no, vale, no, 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 32 centímetros, solamente. ¡Uy! ¡Jonathan! Mira, mira, bebé. ¡La cara de mía, por favor! ¿Ah? ¿Te has escuchado? Llámale. Bebé. Mía. Hoy. ¿Daño? Había una imagen en el torte cuando sale que se ve lo que es, pero que lo tienes que saber ver, que tampoco es. Ya hemos salido. Tamara está ahí mirando el móvil. Todo súper bien, la verdad. A mí me ha gustado mucho ver, me ha gustado mucho saber sobre todo el peso, importantísimo. Y me ha gustado mucho cómo se ha portado Mía. Mía, ¿te has portado bien? No te has portado nada bien. Madre mía, miráis que el sol hace y está chispeando, ¿eh? O sea, a ver si sale el arco iris. El deseo de Martina. Ya, pero lo pidió para el lunes, la pobre. Estuvimos mal ahí, en plan de no dibujarle un arco iris en su ventana o algo para cuando se despertara, la verdad. Lo podíamos haber hecho. Pero, joven, que vamos a aprovechar que estamos muy cerquita de que sea los abuelos de Tamara y Tamara quiere ir a verlos. Sí, porque mi abuelo ha estado pachuchillo últimamente y quiero ir a hacerle una visita. Pero yo, entre unas cosas y otras, no les he visto. Ni me apetecía. Y nada, con chupletillas. De verdad que es majo, o sea... Es tan maja la chica de Hello Mamis.
Lo de chispear, es que está lloviendo. Está lloviendo un montón en realidad. Que es súper maja, de verdad. Es un encanto. Y mirar, por favor. Morir con esa naricita y con esa boquita. Es precioso, a mí se me parece un montón. A mí y a Jonathan, vamos. Yo solo, a lo mejor tengo un ápice de esperanza en que tenga mis ojos. Pero vamos, que yo creo que ninguno de mis hijos le va a parecer nunca a mí. Martina tiene el pelo clarito, por ejemplo, ¿sabes? Mía, no, mía lo tiene igual que Martina. Claro, pero de momento las dos lo tienen clarito el pelo, que eso es algo tuyo, porque mío evidentemente no. Pero vamos, sí, pero vamos. Así que nada. Pues eso, escucha, es que estoy súper contenta. Es que hoy como que ya se la ha visto más. Sí, se ha visto más, más niño, por decirlo de alguna manera. Sí. Sobre y todo, decir, si veis las primeras, era más... más delgadito, más sí, como un alien chiquitín. Más como un bichín. Sí. Y así se lo ha visto tan mono, tan... ¿Y el chupándose peso el dedo? Importante también. Bueno, pero ya lo he dicho antes. Sí. Así que nada. El peso nos importaba. Y dentro de que nos ha dicho que está un poquito pequeñito. Pero está dentro de lo normal. Que estoy muy contenta, cuchufletilla. Ya me diréis qué os parece el bebé cuchufletillo. Chupletillas, sé que muchísimas de vosotras os habéis interesado muchísimo acerca de la Conga, el robot este que estáis viendo en pantalla a raíz de pues, mis últimos vídeos. Comentaros que tenéis en la web descuentazos por el Black Friday hasta el 55% y os sale genial de precio. Este, que es mi modelo, el 990, está por 164 euros, o sea, súper bien de precio. Así que aprovechar y daros un capricho pues para estas navidades. Os dejo el link y toda la información en la cajita de información abajo del vídeo. Bueno, pues ya está todo colocadito. Esto no sé si ponerlo aquí o donde estaba. Es que no sé, en realidad en la habitación de las niñas no quiero porque juegan muchísimo aquí. Y no me llego a fiar mucho de que estén solas con los rotuladores después de lo que pasó. Así que no sé, por ahora se va a quedar ahí. Mirad qué limpito se ha quedado el suelo. Gran y amada, querida amiga Conga. Bueno, chufletillas, la casa ya está recogida. Lo único que para comer hoy vamos a tirar de tuppers. Porque no nos da tiempo. No nos da tiempo. Cuidado, chicas, que pueden pasar coches. Y ella también. Mía. Son lentejas con arroz. La verdad es que es de otro día que sobró. Y ya sabéis que cuando sobra lo metemos a un tupper, lo guardamos y para otro día, ¿verdad? Aquí no se desperdicia la comida. Y hoy le ha tocado a Martina, a Mía. Hoy le ha tocado a comer lentejas a Martina y a Mía. Que había dado para dos platitos. Lo que pasa es que Mía hoy ha comido con Jonathan. Porque Jonathan hoy entraba un poquito antes a trabajar. Así que me han comido antes. Tengo que poner esta lavadora
y todo. Pues Martina hoy come aquí, ¿verdad? ¿Rico? Ja, ¿quieres más lentejas tú? Pues si ya has comido, Martina. Mía. Te has comido tú ya un platazo, ¿eh? Un platazo grande, ¿vale? Sí, Mía ha comido un montón ya. Lo que pasa es que Mía, aunque la veis así chiquitaja, come muchísimo. Come primero de su comida, luego de la tuya, luego la de su hermana y luego, si sobra algo, también se lo come. La veis así de chiquitilla, pero come un montón. Tiene una cara esta niña de impresión. Cierto, son lentejas de verduritas. No lleva nada de carne, solo lleva todo. Es el caldo de las lentejas de verdura y luego lleva todo. Te dice todo. Luego lleva una patatita, zanahoria, pimiento verde, pimiento rojo, cebolla, un poquitito de ajo. Puerro, vamos, todo verdurita, como veis, nada de chicha. Y luego lleva un poquito de arroz, aparte de la lenteja. Ay, le voy a enseñar una cosita. ¿Nos vas a enseñar una cosita? Sí. A ver qué nos va a enseñar, Mía. Yo Mía. Yo. A ver, no discutáis. Mía. El secreto de las tortugas. ¿Este es el cuento que te ha tocado? Bueno, esto, para quien no lo sepáis, es una iniciativa que tienen en el cole, que es el libro viajero. Y cada semana, cada niño se lleva un librito de su biblioteca. ¿Y esto lo habéis hecho en lo de la fiesta del otoño? ¿Eh? ¡Hala, qué chulo! Qué bonito. ¿Y esta es la razón por la que tienes el pelo azul? ¿Eh? Oye, yo tengo que pelarlas. No, luego las pelamos, luego las calentamos. Bueno. Primero tienes que comer. Si es que son así. Tengo más. ¿Qué más cositas has hecho? Ay, mira, pone Martina. Bueno, te falta la A, ¿no? Sí. Lo has hecho aquí. Ahí, pequeño. Anda, la castañera. Y habéis hecho, claro, ese cono, ¿no? Para meter las castañas. Oye, qué libro más chulo. Este no lo hemos leído nunca, Marti. Anda. Claro, es un cono para meter las castañas. Mételo ahí y luego las calentamos. Que este libro nunca lo hemos leído, Martina. Sí, mira, el secreto de la... Anda, mira, y lo tenéis dedicado. Ay, cochufletillas, antes de que se me pasase, quería enseñaros esta cajita que nos han dado en Hello Umami, que siempre me dan una cajita cada vez que voy. La verdad es que me hace mucha ilusión abrir este tipo de cosas. ¿Sabéis? Folletitos de publicidad o de descuentos. Bebé y yo. Sanitol, que bueno, en mi casa es que el Sanitol es un clásico, es un desinfectante sin lejía. Y yo para el suelo, fíjate, no lo he utilizado, pero lo que es para limpiar el baño, la cocina, la mesa donde comemos y tal, sí. Y este tampoco lo he utilizado. Esto es un desinfectante textil. Qué curioso. Pues este tampoco lo he utilizado, e incluso creo que no lo he visto nunca en el súper. Un chupete de Suavinex, que a mí sinceramente lo que son las boquillas estas de látex me echan mucho para atrás. Mis hijas siempre han utilizado de silicona, me parece como más higiénico y bueno, no sé, pero está muy bien. Ah, mira, un limpiador para los biberones, las tetinas, los chupetes... Esto, que yo no estoy muy a favor de ello, que es el Blevit Sueño, Blevit Digestivo, que es para como echárselo en el biberón y les ayuda supuestamente a que hagan mejor la digestión y no tengan cólicos o a que duerman pues más profundamente. Anda, mira, un imán.
a tu hijo de Dalsy. Es, o de ibuprofeno en este caso, que bueno, que sí, como el Dalsy, ¿no? Súper curioso, la verdad. Esto que son comprimidos para el cabello de la mujer. Normalmente a mí me ha pasado que después de la lactancia, bueno, las niñas me están quitando, me están empezando a quitar todo, pero a mí me ha pasado, no sé si a vosotras también, después de dejar la lactancia, que se empieza a caer un montón el pelo. Y a mí sí que me ha pasado. No sé si lo llegaré a probar, cuchufletillas, si lo pruebo os comentaré qué tal. Y te vienen 30 comprimidos. Luego te viene, ¿qué? Un tete, hija. El tete. Luego te viene una muestra de gel, champú, de Soinex y la loción hidratante. Este tipo de muestras, como siempre os digo, siempre viene muy bien luego para llevarlas en el neceser. Esto es luego lo típico que te llevas en la bolsita del hospital. Este tipo de cremitas o incluso para el neceser de viaje y tal, te vienen genial. Luego la pomada protectora de Bepantol, que la verdad es que es una muestra grande, son de 30, es de 30. Que no es de las típicas así chiquititas, que esta es grandecilla. Una idea, el bote es así, no llega a ser el grande que compras en la farmacia, pero no llega a ser la típica muestrecita chiquitita, y esta también te viene muy bien para llevarla en el neceser. Oye, pues al igual que digo que en otras cajas no te suele venir nada interesante, en esta la verdad es que me ha parecido que ha venido bastantes cositas que están muy bien, y sobre todo para probar. Tengo muchas ganas de probar, por ejemplo, este Sanitol, que es desinfectante textil, y este para el suelo, la verdad, que también lo quiero probar. Está genial. Chicas, que llevan un ratito en silencio. ¿Qué hacéis? ¿Maquillándoos? ¿Sí? Sí. Bueno. A ver. A ver cómo te maquillas, Mía. Ay. ¿Y tú, Martina? Bueno, incluso se ha puesto una diadema. Mira, me pintaron los labios de color rosa de Ana. Hola, me voy a pintar mis labios. A ver, ¿cómo te has pintado los morretes? Uy. Es que mirar, tienen estos que son sombras en crema, tienen esto que también son lip gloss, y esto también son sombras en crema. Luego tienen sí, pintalabios. ¡Uy, qué guapa, por favor! ¡Madre mía! ¡Hala, todo el dedo! Miente de pintar las uñas, Mía. ¿Ya está? Qué bonito, ¿verdad? ¿Te gusta? ¿Sí? Qué bonito, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Y tú, Martí? ¿Te has pintado? No, yo sé. Yo sé. Bueno, sí, píntamelo, que a mí. ¡Ay, no! Es para los pintalabios. ¿Este es para pintalabios? Sí, mira. Pone pintalabios. ¡Uy! Vaya. Bueno, no pasa nada. Ya. ¿Ya? ¿Tú también? Sí, está guapo. Esto para que son. Ese son pintalabios. Sí.
Porque píntalo, píntalo. Sé que llevo unos días que tengo que cortarle al flequillo, pero es que entre unas cosas y otra no hemos ido a la peluquería. Va, cuchufletillas, tengo ahora mismo un disgusto que no lo podéis ni imaginar. Os preguntaréis por qué estoy grabando con el móvil. Se me ha fastidiado esta tarde la cámara, no se enciende, no hay manera. Mirad, la tengo aquí, nada. No se enciende, ni se... nada, no responde. Luego, para colmo, casi me caigo en la bañera, o sea, me he resbalado. He intentado hacer así como equilibrio para no llegar a caerme y al final me he hecho un montonazo de daño, o sea, en la espalda y en la zona baja de la pelvis me he hecho un montonazo de daño por intentar así hacer equilibrio. Incluso me ha dado una contracción así súper fuerte que me queda como engarrotada, como que no me podía ni mover en ese momento. Hay veces que parece que cuando hay algo que te sale mal, vas a peor, a peor. Pero estaré también atenta a ver si me vuelve a dar más contracciones o si voy, o si me encuentro peor o si me duele algo. Obviamente iré a urgencias. Pero ahora parece que estoy bien. Bueno, cuchufletilla, me voy a despedir, la verdad, porque se me han quitado las ganas de nada ahora mismo. Ahora mismo estoy con una mala leche, estoy con un... estoy fatal. Estoy fatal, sinceramente me duele un montón la espalda, me duele un montón en la zona baja del vientre. Me pregunto que por qué se me ha roto la cámara ahora en estos momentos. Estoy... wow. Así que nada, cuchufletillas. Qué mal acabar el vlog así, ¿verdad? Pero bueno, ya os iremos contando en el próximo vídeo. Os mando un besazo gigante. Espero que os haya gustado el resto del vlog. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.